Yeah. Sebastián. ¿Quién está reunido? ¡Hola! Hola, papi, ¿cómo estás? Yeah, nice. Yeah. Sebastián, ¿vas a comer choripán? ¿Choripán? Veo. Comida. Comida. Todo. Hace frío y estoy de tiritas, ¿se dice? Blusa de tiritas, pero mi buzo está en el auto. A ver, a ver. Siempre mirando que no haya gente rara, aunque bastante la gente que hemos conocido acá en el apartamento es bien buena. Yeah. Ok, acabo de terminar con la partera. Todo bien, el latido del bebé está a 140, 150 latidos por minuto, así que saludable. Y tengo que hacer un par de exámenes, creo que mañana, qué sueño. Ay, creo que mañana. Y después ya me dio los papeles que necesito para la consulta con el ultrasonido para la anatomía. Así que tenemos que decidir si vamos a querer saber el sexo del bebé. Así que yo estoy bien esperando hasta el día que dé a luz para enterarnos si es niño o niña. Anthony un día quiere saber, un día no. Así que creo que él va a ser el que decida. Pero ya, yeah, así que todo bien. Fuimos manejando por las calles donde el tornado había tocado. Y varias casas siguen vacías. Parece que en algunas áreas, como ven en el video, hay trabajadores empezando a hacer limpieza y reparaciones. Pero uno no puede decir que han habido gran cambios en esa área. Lo que sí se ve es que han hecho mucha limpieza. Ya no hay basura tirada por todas partes. Obviamente eso fue la primera cosa que la ciudad hizo para ayudar a la gente. Pero como ven, hay mucho que todavía necesita atención y arreglo. Y la semana pasada pasó en el noticiero que una de estas casas que estaba, gracias a Dios, vacía, se incendió y un vecino tuvo que llamar a los bomberos para que vengan a parar el fuego. Así que no sé si hubo gran
daño hecho, pero es como una cosa encima de otra. Es bien raro manejar por estos lados, porque vas a tener 5 casas dañadas y de repente la calle sigue como si nada hubiese pasado.